¿Cómo valorar la cultura desde el territorio y cuáles son las competencias educativas necesarias para la conservación y cuidado del planeta desde la formación inicial? Este fue el motivo del reciente seminario organizado por el Centro Internacional Cabo de Hornos para estudios de cambio global y conservación biocultural. Charlas y presentaciones a cargo de expertas y expertos nacionales e internacionales, junto a representantes de las comunidades educativas locales de Puerto Williams, compartieron sus experiencias sobre educación y medio ambiente. La jornada, transmitida en vivo vía streaming por UMAC TV, contó con la participación de la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, y la vicepresidenta de la JUNGI, Daniela Triviño. Queremos ser quienes investiguemos, trabajemos y hagamos propuestas pedagógicas innovadoras para educar para la conservación biocultural. Necesitamos con urgencia trabajar por proteger, pero también por educar, con una ética medioambiental potente que permita que las personas reconozcamos los valores de nuestros cohabitantes en el planeta y el propio. Entender que somos una comunidad y que el aporte en salud, en bienestar y en la naturaleza es compartido. Ver cómo confluyen en una actividad compleja distintos actores con distintos propósitos y potenciando las experiencias educativas en el beneficio directo del aprendizaje de los niños y niñas de Puerto Williams. En este sentido, los equipos del Centro Subantártico Cabo de Hornos han contribuido a fortalecer la educación ambiental en la Austral Comuna. Ha permitido que hoy día la ciencia, la educación, el turismo, ¿no es cierto?, puedan integrarse, hacer de esto un desarrollo, ¿no es cierto?, no solamente educacional, y que nos permita abrir las puertas desde Puerto Williams hacia el resto del país y hacia el mundo. A apuntar hacia la diversidad biocultural y cómo la educación debiera enfrentarla. Tenemos que llegar a tener currículum pertinente a los territorios y prácticas de aula, prácticas fuera de la sala, llevar la vida a la sala y sacar la sala a la vida. Interrelación que quedó demostrada por educadoras y educadores que pretenden seguir impulsando este vínculo natural entre la educación desde la más temprana edad y la conservación biocultural en el fin del mundo. Thank you.